creamos muchas situaciones de gol, no pudimos hacer más que uno, pero me parece que esta parte de empujar, de buscarlo, de la disposición de ellos volvió a estar presente, y desafortunadamente no se concretó. Respecto a lo del arbitraje que dices, pues esas son cosas que se quedan ahí en la cancha en realidad, ¿no? Y que ustedes seguramente o analizaron o vieron desde su óptica, que es bien distinta a la que tenemos ahí abajo en cancha. Cristian Padilla. Romeo. Cristian Padilla, buenas noches. Lalo, en este momento, a tu llegada a dirigir a Santos, y cómo están las cosas cuando dependes de resultados de otros equipos y además de tener que ganar todavía para poder de alguna manera amarrar de clasificación, ¿sientes que el objetivo no se cumplió en este momento a tu llegada a Santos Laguna? ¿Sientes que ya está prácticamente perdido el objetivo? ¿Qué tal, Cristian? Cuando nosotros en fecha 7 tomamos al equipo, me refiero al cuerpo técnico institucional y yo, el encargo fue muy claro, que fue cambiarle la cara al equipo y cosechar la mayor cantidad de puntos posible, ¿no? En medio de lo que se vivía y todo esto, ese era el encargo. Me parece que la cara del equipo cambió. Sí, con nuestros altibajos normales de una liga como la nuestra, pero en general me parece que la cara cambió y estamos trabajando en esa cosecha de puntos. Nos quedan 3 disponibles, que independientemente del escenario que termine resolviéndose ahora que termine la jornada, los tenemos que ir a buscar exactamente con la misma vehemencia, con el mismo compromiso, con el ADN guerrero, porque al final son puntos que independientemente que te metan repechaje, ¿no? Son puntos para la porcentual, son puntos, vaya, ¿no? Es un tema de profesionalismo, de un cumplir que debemos tener e irlos a buscar de esta manera, con esta convicción, independientemente que alcancen o no, porque vuelvo, el encargo fue muy claro y hemos estado trabajando para eso, para cambiar la cara del equipo y recopilar la mayor cantidad de puntos posibles. Continuamos de manera virtual con Jorge Domínguez, por favor. Muchas gracias, profesor Fentanes. Un abrazo para usted, Jorge Domínguez, del Relato de los Campeones, Podium Deportes. Bueno, hoy Santos logra sacar un punto, como bien usted menciona, importante, ya sea para cualquier índole, porcentual o reclasificación. ¿Cuál es el objetivo a una jornada de terminar, profesor, en la interna, en Santos, en la directiva, en cuerpo técnico, jugadores, si es verdaderamente pasar a reclasificación y si en dado caso no se llega a lograr, usted lo vería como un fracaso para la institución el no poder ingresar a zona final? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, el objetivo, como comenté acá con Cristian, ¿no? Y el encargo específico que se nos dio es justo ese, ¿no? El cosechar la mayor cantidad de puntos. Estamos trabajando en eso, ¿no? Llevamos 15, fueron dos los que se tenían en la fecha 6, ¿no? Y son importantísimos esos 3 que están por disputarse, como dije acá, independientemente de para qué alcancen, son puntos que nos pondrían en un torneo de 20, que si bien es cierto, es una cosecha inferior a la que el club aspira, pero en medio de las circunstancias que se dieron y todo, habrían sido unos puntos que, bueno, ¿no? Insuficiente, sí, el compromiso y este club está claro que está para estar en la parte más alta, como tal lo hemos asumido y trabajado este cuerpo técnico. Me parece que los jugadores en términos generales también lo entendieron así y nos pusimos a revertir una situación bien complicada, ¿no? Y vuelvo, el equipo está ahí mostrando este ADN guerrero y peleando por sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Adelante, Fernanda Arellano. Gracias, Aldo. Profe, muy buenas noches. Fernando Arellano para Factor 4. Se tiene un fracaso, un pésimo torneo, pues ya en este cierre. Y Santos también se refleja mucho la afición, ¿no? El enojo de la afición por lo que se obtiene. ¿Cómo manejar pues a la afición? ¿Qué decirles a ellos que están muy, muy molestos? Y sobre todo, profe, también preguntarte si notaste que hubo discusión entre tus jugadores en el terreno de juego, el caso de Doria, Gorriarán y por ahí Alan Cervantes,
¿cómo manejar también ese carácter de tus jugadores? Porque siendo sinceros, el que peleen también no beneficia en nada su funcionamiento. ¿Qué tal, Fernanda? En la cancha se habla como que es como se tiene que hablar. En la cancha la gente del fútbol entiende que no hay oídos sensibles y se tienen que hablar las cosas. Yo prefiero 10.000 veces jugadores con temperamento y carácter que se hablen. De eso invitamos, de hecho, a que se provoque esa comunicación porque es la que te saca adelante. Porque en medio de esa discusión que comentas, que para nosotros se vuelven habituales, ¿no? El equipo termina empujando, trabajando, intentándolo. Entonces no veo que cause eso una afectación. Respecto a lo que dices de la molestia de la afición, está obviamente en su derecho. También agradecemos, ¿no? Y aprovecho para agradecer a la gente que hoy trajo juguetes para el Guerretón. Entiendo que habrá gente molesta, habrá gente que lo ve de otra manera. Como comenté ya aquí, Fernanda, ¿no? Hay dos etapas, la primera, ¿no? Y esta segunda etapa que hemos trabajado fuerte, el cuerpo técnico institucional y yo, para modificar la cara. Y me parece que son dos versiones bien distintas, ¿no? Y nosotros enfocados en seguir haciendo nuestro trabajo, ¿no? Tratando de que la gente se identifique y que la gente empuje y que nos siga respaldando como siempre lo han hecho. Cerramos con una última presencialmente. Daniel, por favor. Tras estos resultados en los que se ha conseguido una victoria en los últimos 6 partidos, si no me recuerdo, y cotejándolo, contrastándolo con esta primera fase de tu gestión, en donde, bueno, casi todos fueron triunfos, hoy por cómo va el equipo, ¿te preocupa tu continuidad en el puesto, profe? Digo, evidentemente se hablaba mucho de que tú te quedarías, ¿no? Para el próximo torneo, extendiendo los primeros resultados, sin embargo, con esta seguidilla, ¿te preocupa? No, Daniel, te repito, ¿no? Lo asumimos el compromiso en una situación complicada, ¿no? Creo que fuimos valientes en aceptar el reto, que no era nada fácil, no era nada fácil, y lo hemos estado ahí empujando. Sí, si bien es cierto, lo primero fue muy alto, después vino este atorarse en goles, básicamente, en estos puntos, ¿no? Quitando el partido de Querétaro, me parece es el más bajo en cuanto a lo que estamos buscando. Los demás los hemos enfrentado, el partido de Monterrey lleno de circunstancias, ¿no? El partido de Mazatlán también con mucha frecuencia de llegada, sin poder convertir, y el de hoy pues totalmente diferente. Es decir, no metería, como he dicho el día de Mazatlán, no metería al mismo costal los 6 partidos, más allá de la ausencia de marcador. Bueno, a nosotros nos corresponde analizar las formas y analizar la cantidad de llegadas. Después sí, los puntos ahí están, pero las formas han sido bien distintas en estos partidos que referencias, ¿no? Y hemos, insisto, buscado mantener esta parte de identidad, que a veces se te acompaña de más goles y de más puntos, y a veces no es tan así, y creo que es lo que ha sucedido ahora al cierre. Hemos perdido la cantidad de goles que veníamos anotando más, ¿no? El balance defensivo medianamente también se ha conservado, pero nos ha faltado esa capacidad de definición que fue la que nos permitió ganar esos partidos que referencia. Les agradecemos a todos su presencia. En breve les estaremos enviando el video en alta calidad. Buenas noches a todos. Gracias.